Eso es radical. A faster method. You want. So you want to do things faster. Why faster? The only way to do this faster is to factorize the numbers with your mind. ¿Vale? Okay, so you know 28 is 2 to the power of 2 multiplied by 7 and minus 5, this is 2 divided by 2 to 2 multiplied by 25, that is 5 divided by 2 to 2. And what can I do from here? Can get these 2 out and these 5 out of the square root. And then I can root. This would be 26 minus 25 square root of 2 plus 3 square root of 5. ¿Qué más rápido no? ¿Qué tiene más rápido? No sé, que nos da una hora y no podemos estar muy largo. La única manera de hacerlo más rápido es practicar, practicar, practicar. Practice. Y eso es razón. Corre. La única manera es practicar. Y luego factorizar mentalmente. Yo supongo que tú lo harás mentalmente. Yo no lo he hecho. Bueno, pues ya está. Y tienes que, claro, aplicar un montón. Pero es que estos números no son tan grandes. Entonces, ¿qué pasa? De factorizar en el papel a factorizar mentalmente. ¿Cómo se factoriza mentalmente? Vamos a ver. 16, 2 elevado a 4. Es que como te explico yo, factorizo mentalmente. 16 entre 2, entre 2, entre 2, entre 2. O 4, no. 25 es 3 por 25. Y 25 es 5 al cuadrado. 250 es 25, que es 5 al cuadrado. Y 10, 2 por 5. Sería 2 por 5 al cubo. Y de ahí de 25 a 5. No se pagaron 4. Bueno. ¿De aquí qué puedo sacar? Claro, no escribir es otra opción. A ver, escribir menos. De aquí puedo sacar un 2, porque esto es 2 elevado al cubo por 2. ¿Vale? Me recto y me roba el cubo es 2. Y me queda un solo 2. De aquí puedo sacar 5. Pero 5 al cuadrado es 5. Y de aquí puedo sacar 5. Raíz cúbica de 5 elevado al cubo es 5. Y esto es 15. ¿Y queda? 7 raíz de 5. Y luego no ordenarlo, por ejemplo, hacerlo mentalmente. Sería menos 41 raíz cúbica de 2 más 120 raíz de 3. ¿Sabe a dónde va? Si sabe a dónde va, llega más rápido. Sí, como quiere todos los pasos, ¿eh? Es el problema. No, pero le da los mismos pasos. ¿Así? Tres pasos, cuatro pasos. ¿No? Eso. Pues escribí, 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 escribí. ¿Son ahí? Gracias, más rápido. Primer paso, factorizar mentalmente. A ver, te voy a sacar unos pasos, los tienes que factorizar mentalmente. Vamos a ver, 75 es 3 por 25, 3 por 5 al cuadrado. 48 es 6
Rosso se hizo por frío solo al cubo. Desde la cuarta que se hizo por frío. Vale. Y era 1925, mentalmente. Su primo en Plagastanga. Espérate, espérate. 625. 625 por 3 es 1975. 625 5 elevado a 4. De aquí puedo sacar 5. De aquí puedo sacar 2 elevado a 2. De aquí puedo sacar 5 elevado a 2. 35 raíz de 3 más 32 raíz de 3 menos 6 raíz de 3 más 25 raíz de 3. ¡Qué locura! Entonces lo que está exigiendo es un poco de cálculo mental.